Cuando hablamos los católicos de unidad y cuando escuchamos nosotros la palabra unidad, diálogo entre una gente y otra, diálogo interreligioso, pues surgen muchas preguntas los que de veras amamos a Jesús. Por ejemplo, qué buscamos con ese diálogo? ¿A dónde se quiere llevar? Buscamos la unidad a través de ese diálogo. Eso es lo que buscan supuestamente los que tenemos arriba como líderes religiosos. Nosotros en este programa te vamos a tratar de reflexionar acerca de esta unidad de la que está hablando la iglesia. Ya hemos venido tratando temas aquí muy fuertes sobre cómo la iglesia ha apoyado a los gobiernos, ha apoyado a las nuevas campañas que tienen contra nosotros. En pocas palabras, al nuevo orden mundial. Unos se molestan, unos no. De hecho, en este canal ya recibimos una censura por estos contenidos, por hablar de lo que está pasando en este mundo con respecto a la salud. Todos ya saben lo que es. Entonces, sin embargo, hemos expuesto nosotros lo que ellos hacen, ¿no? De la situación que está viviendo la iglesia en estos momentos. Te estoy comentando esto porque cuando nosotros criticamos, o no criticamos, denunciamos algo que está pasando, se molestan. Sí hay gente que se molesta, ¿no? Hay gente que dice que uno dice puras tonterías, estupideces, que uno está loco y cosas así. Nada que ver, ojalá y uno estuviera así de loco. Pero bueno, cuando nosotros vemos al Papa, vemos a los cardenales, vemos a obispos que están buscando la unidad interreligiosa, que están buscando la fraternidad, como el aceptamiento de todo. Ya en este mundo debemos de borrar las fronteras que puso Jesús entre el bien y el mal, la línea que marca la división entre la luz y la oscuridad. Como dice la misma Biblia, Dios dividió las tinieblas de la luz. Y en estos momentos, cuando vemos a todos los pueblos organizándose para borrar estas líneas divisoras, pues decimos nosotros, oye, ¿qué está pasando? Algo está pasando aquí. Algo. Por ejemplo, vemos al Papa dialogando, no nomás desde ahorita, desde el Concilio Vaticano II para acá, con religiones. Cristianas, unas, pero después también unas no cristianas. ¿Y qué se ha tenido como resultado de esto? Nada. Nada bueno. Sin embargo, parece que nos quieren llevar, y aquí es donde viene el mensaje por lo que nos vamos a hablar en este programa. Nos quieren llevar por un caminito. Por un caminito a todos. Parece que se están poniendo de acuerdo todas las religiones para llevar a sus rebaños por un solo redil. Parece que los gobiernos también. Parece que hay enfermedades mundiales como la que está pasando. O parece que se van a cumplir las palabras de gente que ha anunciado que viene, pero no viene. Ya está aquí el nuevo orden. Y hay que verlo, porque son señales que Jesús nos manda. Entonces, en lo que nos vamos a centrar hoy en este programa es tratar de ver las señales que se están dando dentro de nuestra propia iglesia. Analizaremos un contenido que publicaron en la página del Vaticano y después vamos a también analizar algo. El padre Raúl nos va a dar una cátedra que nos va a informar para aclarar y recalcar esto que está pasando. Gracias a Dios tenemos todavía buenos sacerdotes que están hablando la verdad.
pero también tenemos otros que no están hablando tanto la verdad. En videos pasados nosotros te dijimos, los lobos aquí andan, y vamos a hacer un video acerca de ello. Cuídate cuando digan fraternidad universal, el bien común. Esa es son parámetros de la religión masónica. Pues vamos a ver nosotros un contenido, porque la gente dice que uno habla puras tonterías. Vamos a tratar nosotros de dar nuestro punto de vista de este artículo, de esa catequesis que el Papa publicó, y después le dejamos el espacio al padre Raúl para que nos ilustre también acerca de esto, pero obviamente él con más espiritualidad. Vamos nosotros a ver aquí el contenido. Te pongo, mira. Aquí está la página del Vaticano, para que no digas que lo tomé de dónde, o que me lo saqué, o que me lo busqué. No, aquí está la página del Vaticano, ¿no? De aquí, de la fuente. De la fuente, para que no digan que yo lo estoy hablando o inventando cosas, ¿no? Mira el artículo que dice. El artículo dice lo siguiente. Es del miércoles de la audiencia general que dio el Papa a la catequesis general. Fíjate cómo empieza. Dice el Papa. ¿Está viendo en la pantalla bien? Déjame checar. Sí, está bien. Dice el Papa: es urgente dejar los particularismos cristianos. Sigan camino hacia la unidad. ¿A qué se refiere exactamente el Papa con esto? Particularismos. Particularismos es lo que te hace distinguir una cosa de la otra. Lo que te hace ser una cosa del otro. No todos pueden ser negros, ni todos pueden ser blancos. No todos son chaparros, no todos son altos. Pero sí hay algo que te distingue. A nosotros en este caso nos distingue la cruz de Dios. Los católicos nos distinguimos en primer lugar por creer en tres personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Es lo que nos distingue de muchas religiones. ¿Qué dice el credo? Desde aquí vamos a empezar con el título, ¿Qué dice el credo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, por la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Bueno, así dice el credo, ¿no? Después dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los por los profetas. Ok, recibe una misma adoración y gloria. Entonces, nuestro catolicismo se centra en que el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Cosa que los demás religiones no la van a aceptar. Desde allí empezamos con eso. Entonces, el Papa en este título nos está diciendo: dejen, es urgente dejar los particularismos. O sea, aquí ya no importa si comulga usted, ya no importa si se confiesa, ya no importa absolutamente nada. Deje los particularismos. Sigamos a Dios. ¿Y pero a cuál Dios? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Vamos a escucharlo. Fíjate lo que dice el texto de este párrafo. Aquí está en la pantalla para que lo veas. No lo estoy sacando de ningún lado más que de la página oficial del Vaticano. La solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz. La reconciliación, la unidad, lo dijo el Papa Francisco, reflexionando este miércoles
en la Audiencia General sobre la Unidad de los Cristianos. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea, recordó el Papa, y el mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos. Vemos estas palabras del Papa y nadie se atreve a decir están mal, porque están bien, ¿sí? Están muy bien aquí. Por eso te dije yo en otro video, cuidado, cuidado la forma como te la dicen. El lenguaje viene muy silencito para hacernos cambiar de cosas. Desde el momento que te dicen que dejes los particularismos, es como si te dijeran a ti, deja de ser mexicano. Ya no existe México, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón. No, ahora todos somos uno. Dejemos, ya no vamos a distinguirnos de los pentecostales, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los... No, ya no, ahora todos somos uno. ¿Un qué? ¿Una sola religión? Nuevo orden mundial. Fíjate bien aquí cómo dice. Cristo nos mandó a que nos uniéramos para que el mundo creyera. Pero no se lo dijo a todas las religiones. Se lo dijo a los que estaban con él, a los apóstoles. Y la religión de los apóstoles es la católica. Los protestantes no quieren a Jesús. O no quieren a la Virgen. Los protestantes no aceptan muchas cosas de nuestra doctrina. Los protestantes no creen en la hostia. ¿De qué unidad me estás hablando? Si te da lo mismo que comulgues o no. Los protestantes no creen en las leyes de arrepentimiento, de conversión. Ellos dicen que ya estamos salvados todos. Tienen otra doctrina. ¿Cómo te vas a unir? ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Dios nos ha dado instrumentos, la oración y el amor, para hacer crecer la unidad, mientras el diablo nos tienta con las debilidades de nuestros hermanos, engrandeciendo los errores y los defectos de los otros. Chécame esta parte. Chécame esta parte, está seleccionada. Ojo ahí. Deja ver si en la pantalla está viéndose bien, porque estoy acá leyendo yo. Sí, ahí está seleccionada esa parte. Vamos a tratar de entender un poquito este mensaje. Dios nos ha dado instrumentos. La oración, correcto, hasta ahí vamos bien. Y el amor para hacer crecer la unidad, correcto. Mientras el diablo nos tienta con las debilidades de nuestros hermanos, engrandeciendo los errores y los defectos de los otros. Si el Papa estuviera hablando de los hermanos dentro de la religión católica, estuviera bien el discurso. Pero aquí está abriendo la puerta para que ligeramente dejemos entrar a los que no aman a Jesús, a los que les importa un soberano pepino la comunión, las horas santas, a los que se burlan de los exorcismos, a los que se burlan de los mismos sacerdotes. Platica tú sobre esos temas con un testigo de Jehová y sales mal. Platica tú con un cristiano sobre la Virgen y sales mal. Con un pentecostal, con un mormón, con el uno de la luz del mundo, a ver si platicas de, por ejemplo, el rosario, de lo de la Virgen, y vamos a ver cómo sales. ¿Okay? Aquí el Papa está diciendo, el diablo nos tienta con las debilidades de nuestros hermanos. No son debilidades. Son diferencias en cuanto a creencias. De manera que entonces vamos a acusar a los que tienen el templo satánico y vamos a decir, pobrecitos, son debilidades. Ahora, el Papa aquí habla de la oración y el amor, mas no habla de la conversión, no habla de la penitencia, no habla de dejar el pecado. Oración y amor. Oremos todos a un mismo Dios. Sí, pues, a un mismo Dios. Pero ¿qué pasa con los que no
quieren aceptar a Cristo. Por ejemplo, ¿vas a orarle a un mismo Dios con un musulmán? Pues, pero el musulmán va a rezarle a Alá. ¿O a cuál Dios callan los líderes religiosos y no nos quieren decir que nos quieren llevar a orar? Porque nosotros solamente vamos a orar al Padre en base a Cristo o con Cristo. No vamos a orar al Padre sin Cristo. Por eso el título dice, sin Cristo no hay unidad. No podemos sacar a Jesús de la jugada de es que es seguir a Dios, buscar a Dios. No lo podemos sacar. Y parece que aquí lo van sacando. Espérame un poquito, vamos a seguir leyendo. El Espíritu Santo nos inspira. Aquí dice, el Espíritu Santo nos inspira en la unidad. El Papa Francisco, que en este miércoles 20 de enero dedicó su catequesis a la oración por la unidad de los cristianos, nos recuerda que la raíz de la comunión con Dios es el amor de Cristo. Perfecto. Fíjate lo que dice el Papa. La raíz de la comunión con Dios es el amor de Cristo. Muy bien. Que se lo diga a los ateos. Ok. Que se lo diga a los ateos y vamos a ver si cómo le contestan. Que nos hace, pero fíjate cómo aquí viene la doble falacia. Que nos hace superar prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. El Papa en este párrafo, fíjate cómo se va deslizando. Vamos a seguir leyendo para sacar las conclusiones después al final, porque si no, no vamos a entender el texto. La oración de Jesús tras la última cena, dijo el Papa, se puede decir que es su testamento espiritual. Rezó para que todos sean uno. Juan 17 al 21. El padre Raúl no lo va a explicar mejor ese sentido. No lo voy a explicar yo porque eso es, el padre lo explica mucho mejor. Sin embargo, continuó. Notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad. Ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. Ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos una sola cosa. Muy bien. Esto significa, aquí viene lo bueno, explicó Francisco, que no bastamos solo nosotros. Aquí viene lo interesante. ¡Ojo! Aquí te lo voy a subrayar. El Papa aquí está abriendo la ventana para llevarnos o para sugerir que vayamos a una sola religión. Esto significa, explicó Francisco, que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad, pues la unidad es sobre todo un don. Es una gracia que hay que pedir con la oración. Yo me hago una pregunta sencilla. ¿Se podrá unir el creyente con el no creyente? ¿Cómo podrás unirte tú con un judío, con un musulmán, con un budista, con un brujo, con un espiritista? No, la verdad no comprendo. Si alguien me quiere explicar, que me lo explique, pero ¿cómo? Si en una casa, cuando la pareja tiene ideas diferentes, se acaba. Si en una casa, cuando un hermano piensa de una forma y otro de otra, hay problema. Imagínate en una religión. Pues ¿a dónde nos quieren llevar? A una sola religión. Sigamos leyendo. Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad, ni siquiera en nosotros mismos. El lenguaje de este texto es muy sutil. Necesitamos discernir bien, porque si no, vas a salir con que el Papa está hablando de la unidad, eres un soquete. Bueno, se necesita mucho discernimiento para ver aquí palabras entre líneas que nos dejan ver. Recordando
al apóstol Pablo, que sentía dentro de sí el lacerante conflicto de querer el bien y estar inclinado al mal, y que comprendió que la raíz de tantas divisiones que hay en nuestros alrededores, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. Francisco, citando el Concilio Vaticano II, hizo presente los muchos elementos que se combaten en el propio interior del hombre, y afirmó que la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad, la paz, la reconciliación, la unidad. La paz aparente la va a ofrecer el anticristo. Y la paz en estos momentos es una ilusión, porque no la vamos a alcanzar. Que nos vengan a decir a nosotros que nos ha afectado tanto esta enfermedad. ¿Quién puede tener paz? ¿Quién puede tener paz con esas broncas, con esos gobiernos que cada día aprueban más la esclavitud de sus pueblos? ¿Cuándo llegará esa paz? Bueno, pues se va a someter el mundo tanto al sufrimiento que cuando el anticristo venga y les ofrezca paz, van a adorarlo sin remedio. Por eso el Papa nos invita a una religión. Fíjate, aquí está muy claro, a una unidad en la cual Cristo tiene que desaparecer, en la cual la conversión no existe, en la cual da lo mismo que seas un calvinista, da lo mismo que seas de un protestante a que seas un católico. Da lo mismo. Todo va a ir al cielo. Todo es igual. Pues yo no sé de qué Dios me habla, pero bueno. Continúa. La unidad, aseguró, puede llegar solo como fruto de la oración. Y luego pone otro texto. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Deben hacerse, pero no bastan, subrayó. Okay. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino rezando. Nuestra oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. Por eso invitó a preguntarnos si rezamos por la voluntad de Jesús, por la unidad, si revisamos las intenciones por las que rezamos. Probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizás nunca, por la unidad de los cristianos. Observó de esta, añadió, depende la fe. De esta oración depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos. Así creerá el mundo. Para que pueda haber ese amor, para que pueda haber esa unidad, necesitamos todos creer en el mismo Dios. Necesitamos creer todos en las mismas dogmas. Y necesitamos creer, ir todos al mismo camino. Hay que tener cuidado con este mensaje. Y en este tiempo de graves necesidades, continúa el Papa, es todavía más necesario la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos
para favorecer el bien común. Aguas con esto. Bien común, masones. Bien común. Y por eso, nuestro buen ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena visible. ¿Cómo va a haber la unidad plena visible si no aceptan los dogmas de Cristo? Se trata en un camino, se trata de un camino suscitado por el Espíritu Santo, que ya ha iniciado y que irá siempre hacia adelante. Y los cristianos debemos luchar por la unidad, es decir, rezar. Rezar, fíjate, aquí viene la definición de rezar, según el Papa, ¿no? Está bien. Rezar significa luchar por la unidad. O sea, ya no basta con que reces, ¿eh? No basta con que pidamos con un Ave María, un Padre Nuestro, un rosario, por la unidad de los cristianos. Como el objetivo principal, que vuelvan a casa los protestantes, que vuelvan a casa las sectas. No, no, eso no, no. Dice, rezar, ¿qué significa? Bueno, rezar significa luchar por la unidad. Si luchar porque nuestros enemigos, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús le pide al Espíritu Santo unidad. Que haga la unidad. El diablo siempre se divide. Siempre divide. Porque le conviene dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas las maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en la unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto. Engrandece los errores y los defectos de los otros. Siembra discordia, provoca crítica y crea facciones. Dice el Papa que el diablo nos tienta con los errores de los demás. Esto nos pone como un tipo candadito en la boca. Esto ya no es nuevo, no te asustes. No pienses que es nuevo. Desde hace tiempo lo tenían guardado, apenas están quitando la máscara. Hace tiempo ya no podías juzgar. Ya te prohibían que tú dijeras, oye, esto que está haciendo él o yo o mi familia o quien sea, es pecado. No, 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 ya no, ya no puedes. Porque es el diablo quien te tienta. Si tú juzgas a los demás. Oye, pero ¿qué esa señora está practicando el aborto? ¿Y quién eres tú para juzgar? Mucho cuidado con esos mensajes, mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo para sacar las conclusiones. Mientras que Dios nos toma como somos. Aquí otro mensaje importante. Ojo, ojo, señores. Mientras que Dios nos toma como somos, diferentes, pecadores, y nos impulsa a la unidad, el divisor toma el arma que tiene más a la mano para dividir la habladuría que hubo, que te dije hace ratito, con la que alimenta el conflicto. Creo que se le está olvidando al que escribió esto, que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer fuego. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Y mencionó que iban a estar unos contra otros, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. También dijo que a unos les va a decir, apártense de mí, malditos de mi padre. Entonces como que se le está olvidando que al mismo tiempo que Dios es misericordioso, también es justicia. Y sí hace diferencias, sí hace diferencias.
Mirad que vengo bajando y traigo conmigo mi salario. La parábola de las vírgenes no las conozco. ¿Cómo viene a decir que no hay diferencias? Que nos toma como somos. A los sacerdotes les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo vienen a decirnos que nos toma como somos? Pues no hay necesidad de cambio. No hay necesidad de cambio. Todo el que te invite al cambio es del demonio. Nuevo orden mundial. Quieren hacer del diablo Dios y de Dios lo quieren hacer diablo. Ponte muy atención en esto, ojo con esto. Otro parrafito importante. La habladuría. Oh, ya no debemos hablar. Que si se juntan hombre con hombre, no debemos hablar. Porque la habladuría nos pone mal. Cállense, cállense, porque Dios nos ama. Nuevo orden mundial. Chécame esto. La habladuría es el arma que el diablo tiene más a la mano para dividir la comunidad cristiana, para dividir la familia, para dividir los amigos y para dividir siempre. El Espíritu Santo siempre nos inspira a la unidad. Que vaya y le diga eso a los testigos de Jehová, que dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Porque ellos son los que de veras hablan en contra de nosotros. Que vaya y le diga eso a los pentecostales, a los mormones, porque tienen mucho tiempo dialogando y nomás no hacen nada. Dice lo siguiente. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Carta de la Biblia, Juan 15, capítulo 5 al 9. El tema de esta semana de oración, dijo el Papa, se refiere precisamente al amor. Y da cuenta de que la raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana. Al que amar siempre así, descubrimos que los cristianos, fíjate, aquí viene otro importante, ojo con esto, amar siempre así, descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, con dones de Dios, son dones presentes. Son dones presentes en los territorios de nuestra comunidad diocesana y parroquiales. ¡Vamos, cabrón! Bueno, vamos a seguir leyendo para sacar las conclusiones. Empecemos a rezar por ellos, y cuando sea posible con ellos, así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, concluyó el Papa. Es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea, por lo tanto, la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño, que todos seamos uno. Aquí dice que durante el saludo a los fieles, el sumo pontífice rezó por quienes sufren a causa de la pandemia y recordó en el particular a Manaus, en el norte de Brasil, donde se vive una dramática situación por la falta de oxígeno y de camas en los hospitales. También realizó un llamamiento en vista de la entrada en vigor el próximo 22 de enero del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Eso es el texto que dice el Papa. Ya te analicé unos cuantos puntos, no muy certeros. Pero el Papa, en pocas palabras y en resumidas cuentas, está dando como un banderazo. Y un banderazo donde se pretende sacar a Jesús
de la unión. No les dio resultado el ecumenismo. No les dio resultado. Mira, yo no estoy en contra de la unión, pero los hermanos protestantes sí están en contra de unirse con nosotros. Lo vemos cada día en que las sectas florecen. Cada día hay más testigos de Jehová. Yo tengo familiares testigos de Jehová. Y te lo puedo apostar que nos damos una desgreñada cuando hablamos de la religión. Porque efectivamente, ellos son los que nos atacan. Ahora, el Papa habla de que el sueño de Jesús es que todos seamos uno. No todos, no te confundas. Habla de los apóstoles que estaban con él. Porque si en la última cena hizo la oración, fueron a los apóstoles. En otras partes también de la Biblia dice, yo te ruego por ellos. Ellos no pertenecen al mundo. En otra parte, también en la misma última cena, dice, recuerden que si el mundo me odió o los odia, a mí también me odió primero. Entonces no distorsionen esa parte. No hay que distorsionarla. Parece que la religión de Roma nos está inculcando que ya todo es amor. Por eso yo puse en el video pasado, se protestantizó la iglesia. Todo es amor, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Hermanos, todos estamos salvados y puros discursos protestantes. Adiós, penitencias. No. Ahora el Papa también habló de que teníamos que no hablar, no fijarnos en nosotros, no decir nada si se juntan los homosexuales. No, sabiendo que los que practican la homosexualidad, a ver, ser homosexual no es pecado, practicar la homosexualidad es pecado. Tener relaciones con una mujer fuera del matrimonio es pecado, el adúltero es pecado. Todo eso es pecado. La unión entre dos mujeres es pecado. La práctica de la también esa lesbianas es pecado. Y no vamos a entrar al cielo. Los borrachos es pecado. Los narcotraficantes, los estafadores, los corruptos, los bandidos es pecado. Pero ahora no podemos hablar nada. La mayoría, por ejemplo, había una cosa también que estábamos en el Vaticano, después la voy a buscar, que quieren permitir que los luteranos vengan a comulgar. A ver, los luteranos no creen en la Eucaristía. ¿Cómo les vas a dar la comunión? La iglesia es la única en este mundo que custodia el tesoro sagrado que es a Dios mismo. Es el bien más preciado que tiene la iglesia. ¿Cómo lo vas a compartir con quien no lo quiere? La única forma, la única unión de la que el Papa me puede hablar y nos puede decir es que todos los protestantes, y no nomás los protestantes, todos vuelvan a la casa del Padre. Vuelvan al seno de la Iglesia Católica. O sea, esa es una opinión muy mía, muy personal. El mundo no tiene que amoldar a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que amoldar al mundo. El mundo no va a evangelizar a la iglesia. Y parece que la iglesia va muy de la mano con las decisiones mundanas. Habla el Santo Padre del coronavirus, habla de las enfermedades. Pero no nos dice cómo se originó esta pandemia. Y él lo sabe. No es tonto. Tiene mucha información privilegiada. Al contrario, promueven todas las ideas. A la unidad. A la unidad de todas las religiones. ¿Qué nos quiere decir el Papa? Que todos vamos a adorar a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Porque el de nosotros, si no está Cristo en medio, no vale nada. No podemos estar unidos si no creemos o si no estamos con Jesús. Si nosotros no creemos
que Jesús es el único que nos lleva al Padre. Que solamente por Él. En partes del Evangelio dice que Él es la puerta. En partes dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos nosotros ir al cielo sin Jesús. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. En el río Jordán, cuando fue bautizado Jesús, el mismo Dios dijo: este es mi Hijo muy amado, en el que tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y los protestantes no nos siguen así. Pueden hablar de Cristo y Cristo, pero no comulgan. Entonces, ¿no es necesaria la comunión para salvarte? ¿No es necesaria la confesión para salvarte? No, ya lo mismo. Todo la unidad. La iglesia está debilitándose ante los protestantes. Y los protestantes más y más y más la atacan. Y el Papa nos pide que no hablemos de ellos. Que no defendamos nuestra fe. Pero tampoco los traen a la iglesia. No vemos protestantes convirtiéndose. Al contrario, yo te puedo apostar que hay más católicos llenos de las religiones protestantes que más protestantes pidiéndose la religión católica. O sea, en la práctica eso no existe, lo que dice el Papa. ¿Quién sabe en las altas jerarquías de las sectas y con la religión del Papa quieran otros planes siniestros? Pero acá abajo, en los católicos de a pie, eso no existe. Porque ni siquiera con respeto puedes tú hablar con los testigos de Jehová o con los católicos, con los mormones, porque se enojan. Siempre atacan a la iglesia, como la ramera, como la Babilonia, como la bestia del Apocalipsis. Oye, a la que custodia, a la que tiene el poder para convertir el agua en vino, ¿le dices eso? ¿Y me hablas de unidad? No. La única forma de que se unan es que acepten que Cristo nos va a salvar y que es el único que nos puede llevar a la casa del Padre. Que Cristo Eucaristía es el alimento celestial que está en la tierra. Y que solamente los sacerdotes con la confesión nos van a quitar el pecado. Y nos pueden llevar al cielo por el don que Jesucristo les dio. Vamos a escuchar al Padre Raúl para que nos diga, nos explique también acerca de esto. Yo di mi punto de vista, analizamos el texto del Vaticano, lecturas más, lecturas bien. Así como me ves, te voy a decir esto porque leí, tengo un problema en la vista grave. Necesito unos lentes especiales que están en esta cajita. Ya después los voy a mostrar. Aquí. En esta. Me di la vuelta. Y me los pongo para leer. Aquí están. Entonces, digo esto porque discúlpame si se me trabaron unas letras. Para leer es complicado. Pero con la ayuda de Dios aquí estamos. No creas que estoy así con... No, tengo un problema serio en los ojos. Sin embargo, aquí estamos. Te pido, nada más te digo esto no para causar lástima ni nada, sino para que me comprendas un poquito a la hora de leer un poquito, si me equivoqué. ¿Vale? Vamos a escuchar al Padre Raúl. Vamos a ver qué es lo que nos enseña acerca de este tema tan importante para poder nosotros aprender un poquito más y sobre todo para darle soporte más serio a este programita. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, buscamos la unidad, no solamente entre los cristianos, sino entre otras personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo como nuestro verdadero y único Dios. Entonces, la Iglesia siempre ha buscado esa unidad, desde el principio.
Un dato fundamental que no debemos obviar es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. El evangelista San Juan nos trae esa oración. A esa oración es a la que se refiere el Papa en la última cena, en el Evangelio de San Juan. Pero fíjate cómo la explica el texto del Vaticano. Puedes ir a la página incluso a leerla. Puedes ir a la página del Vaticano y leer lo que dice el Papa con más. Yo no leí bien o no me entendiste, pero a esa oración la explican así en Roma. Y mira cómo la explica el Padre. ¿Ve qué diferencia? Más sacerdotes como este, señores. Este Padre es muy sabio. Vamos a escucharlo. Tantas oraciones que hace el Señor Jesucristo en su Evangelio. Y aquí hay una bien hermosa porque es Jesús que nos dice cómo lograr esa unidad. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso al 20, nos dice, mire, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Ojo, no ruego solo por estos, sino porque aquellos que van a creer en mí. ¿En quién? En Jesús. En Cristo. En la hostia. En la confesión. En el Santísimo Sacramento del altar. En esos. En esos. Por esos es por los que rezó Jesús. Por esos. Porque fíjate que los testigos de Jehová dicen que Dios, Jesús, es un ángel. Yo tengo familias testigas de Jehová. Y dicen que Jesús es un... arcángel. ¿Qué demonios es eso? Es un arcángel Jesús. Para ellos. Para los testigos de Jehová. No. Jesús es Dios. Y solamente en Él. Por eso fíjate, Él rogó para los que creyeran en Jesús. Vamos a seguir escuchando, Padre. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Vamos a leer y a explicar. Leer y explicar. No ruego solo por estos. Dice Jesús. O sea que Jesús estaba orando. Ahora dice, no solo ruego por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Eso, no solamente ruego por estos, sino también por todos aquellos que creerán por mí, por su palabra. No solamente ruega por los apóstoles, sino que ruega también por todos aquellos que creerán en Jesús por la palabra de ellos, de los apóstoles. Es decir, que de aquel entonces Jesús ha venido orando y ora por sus apóstoles, oró por sus apóstoles y por todos aquellos que creerán. Sigue orando por aquellos que aún faltan por creer. Creerán en mí. Eso nosotros ya lo podemos constatar. ¿Por qué? Porque nosotros hace 500 años más o menos, redondeando, pues no éramos cristianos. Éramos aborígenes. Estamos en un contexto distintísimo al de estos apóstoles. Nos llegó una palabra, nos llegó un mensaje, nos llegó una persona, nos llegó el Espíritu Santo, los sacramentos, la realidad de la iglesia. Y a través de la predicación de estos por los cuales el Señor oraba, esa oración llegó a nosotros. Y fíjese lo que dice, no ruego solo por esto, es decir, por los apóstoles, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Por su palabra, no por su testimonio. No, por su palabra, no por su testimonio. Por su palabra. Yo leo y explico. Leo y explico. Porque hoy parece ser que la nueva enseñanza es que debemos dar mucho testimonio, pero que no debemos hablar. No nos dicen así exactamente, pero más o menos. Entonces, no ruego solamente por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. ¿Qué era? Creerán en mí por su palabra. Creerán en Cristo Jesús.
Entonces, al creer en Cristo Jesús, por la palabra de esos apóstoles, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Aquí la unidad se da entonces, es cuando crean en Jesús. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí, por su palabra, a través de su evangelización, a través de su predicación van a creer en mí. Entonces, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así es la unidad. No podemos estar unidos si excluimos a Cristo Jesús. No podemos estar unidos si excluimos a Cristo Jesús. Cuando se está hablando de unidad, no se está hablando de unidad entre los cristianos, únicamente. Porque si se nos habla de una fraternidad universal, pues necesariamente para poder ser fraternos y ser uno, Cristo tiene que estar ahí. Porque la unidad es de los hermanos, la unidad que debemos tener todos nosotros como hermanos, como fraternidad universal, el ejemplo es, en esa unidad es así como dice aquí, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así como el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre, así tiene que ser nuestra unidad. Pero si no hablamos de Cristo Jesús y el Padre unidos, no vamos a entender qué significa estar unidos. No vamos a poder entender la unidad y no vamos a poder ser uno como el Padre y Jesús son uno. Sigo leyendo. Que ellos también sean uno en nosotros. Que ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles y, perdón, ¿quiénes son ellos? Los que van a creer. Los que van a creer en Jesús por la palabra que han recibido. Esos que van a creer en Jesús por la palabra que recibieron, esos son ellos. Que ellos también sean uno, está hablando en futuro, que también sean unos, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Jesús y el Padre. El Padre de todos. No dice aquí que todos ellos también sean uno en Dios. No, en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿El qué? El mundo crea que tú me has enviado. Podemos hablar de la unidad de los cristianos, sí, y es más fácil tener unidad entre los cristianos. Pero la predicación que hoy se está enseñando es que Dios es de todos y que vamos a construir una verdadera fraternidad humana. O sea que aquí esa fraternidad humana pues no solamente está hecha entre los cristianos ahí como gueto, no, está abierta a todas las naciones, aquellos que creen y que no creen, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que tienen otras culturas, otras tradiciones, como dicen ahora, otras religiones. Entonces, que ellos también sean uno, es decir, los que van a creer por la palabra que van a recibir, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. ¿Ves? Para que el mundo crea, en el mundo están los judíos, en el mundo están los musulmanes, en el mundo están los budistas, en el mundo están los ateos, en el mundo están los que creen en tal cosa, en el mundo. Entonces, ¿qué dice? Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, para que el mundo crea que tú me has enviado, Padre del Cielo, dice Jesús, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa para que ellos crean que tú me has enviado? ¿Cómo hacen ellos para creer que tú me has enviado? Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Van a ser uno en nosotros, entonces van a creer que tú me has enviado a mí, Señor Dios, el Padre de todos. No se puede hablar de unidad ni de fraternidad universal sin Cristo Jesús, porque no es mi palabra, sino es palabra de Dios.
Dice el texto en su versículo 22 de este capítulo 17. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. La unidad solamente se puede entender cuando se habla de la unidad del Padre y del Hijo, porque el Padre y el Hijo son el ejemplo de la unidad. No se puede hablar de unidad o fraternidad universal si no se habla del Hijo y del Padre. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, es decir, Cristo en ellos y tú en mí y tu Padre en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. ¿La qué? La perfección en la unidad. Si queremos alcanzar perfección en la unidad para que todos sean uno, tenemos que estar con el Padre y el Hijo. Si no, no se va a poder. No se va a poder, no se va a poder. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Yo en ellos y tú en mí, así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Mientras tanto, no se puede hablar de unidad, ni se va a lograr la unidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Creo que no hay más que explicar. Perfectamente nos delinea el padre el texto. Perfectamente lo explica mucho mejor desde otro enfoque al que yo expliqué. Yo te mostré el texto. Yo te lo mostré. Aquí está. Puedes leerlo, puedes ir a releerlo. Es el mismo, lo que está invitando el padre. Yo te lo mostré de la página oficial. Pero el padre nos lo explica bien. Qué mejor contexto, qué buena forma de hablarlo, qué buena forma de expresarlo el padre. Ojalá y te sirva, ojalá y reflexiones, porque por esos lenguajes suavecitos, por esa forma van cambiando muchas cosas en la iglesia, que antes eran muy claritas, ahora no las están confundiendo. Y debido a estas cosas, cada día nos tambalean más la fe. El objetivo de los dueños de este mundo es arrancarnos la fe. Y una cosa con la que quiero cerrar. Satanás tiene como enemiga única a la Iglesia Católica. Ese es su enemigo. Porque es la que está llevando los misterios y los sacramentos de Dios hacia sus fieles. En pocas palabras, la fuente de salvación, la Iglesia. ¿Por qué? Porque está fundada en Cristo, porque es de Cristo, porque cree en Cristo y porque es la alianza que dejó Cristo con el hombre. Muy astutos, discernamos cada palabra que nos digan los sacerdotes, los obispos, el Papa, quien sea, discernámosla. Pidémosle la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude y sobre todo para que nunca, nunca nos apartemos de la verdad. Cuando te apartas de la verdad, viene la confusión. Y en la confusión el demonio se aprovecha y te hace caer. ¿Cuántos hermanos católicos que tú conociste a tu alrededor se han cambiado de religión? ¿Por qué? Porque no tenían una fe firme, porque no estaban macizos y fuertes en su fe. Que así sea. Que tengas un excelente día o noche y bendiciones.